franqueado de murallas intelectivas, hastiado de tantas teorías tan complicadas y difíciles, resolví viajar hacia las costas tropicales del Mar Caribe. Allá lejos, sentado como un eremita de los tiempos idos, bajo la sombra taciturna de un árbol solitario, resolví darle sepultura a todo ese séquito difícil del vano racionalismo. Con mente en blanco, partiendo del cero radical, sumido en meditación profunda, busqué dentro de mí mismo al maestro secreto. Sin ambages confieso y con entera sinceridad que yo tomé muy en serio aquella frase del testamento de la sabiduría antigua que a la letra dice: antes de que la falsa aurora amaneciera sobre la tierra, aquellos que sobrevivieron al huracán y a la tormenta alabaron al íntimo, y a ellos se les aparecieron los heraldos de la aurora. Obviamente, buscaba al íntimo, le adoraba entre el secreto de la meditación. Sabía que dentro de mí mismo, en las ignotas reconditeces de mi alma, le hallaría, y los resultados no se hicieron esperar mucho tiempo. Mucho más tarde, hube de alejarme de la arenosa playa para refugiarme en otras tierras y en otros lugares. Empero, dondequiera que fuese, continuaba con mis prácticas de meditación. Acostado en el lecho o en el duro piso, me colocaba en la forma de estrella flamígera, piernas y brazos abiertos a derecha e izquierda, con el cuerpo completamente relajado. Cerraba mis ojos para que nada del mundo pudiese distraerme. Después me embriagaba con el vino de la meditación en la copa de la perfecta concentración. Incuestionablemente, conforme intensificaba mis prácticas, sentía que realmente me acercaba al íntimo. Las vanidades del mundo no me interesaban. Bien sabía que todas las cosas de este valle de lágrimas son perecederas. El íntimo y sus respuestas instantáneas y secretas era lo único que realmente me interesaba. Existen festivales cósmicos extraordinarios que jamás pueden ser olvidados. Esto lo saben muy bien los divinos y los humanos. En momentos en que escribo estas líneas, viene a mi memoria el grato amanecer de un venturoso día. Desde el jardín interior de mi morada, fuera del cuerpo planetario, hincado humildemente, clamando con gran voz, llamé al íntimo. El bendito traspasó el umbral de mi mansión. Yo le vi venir hacia mí con paso triunfal. Vestido con céfiro precioso y blanca túnica inefable, vino a mí el adorable. Le contemplé dichoso. En su cabeza celestial lucía espléndida la corona de los hierofantes. Todo su cuerpo estaba hecho de naturaleza de felicidad. En su diestra resplandecían preciosas todas esas gemas valiosas de las cuales habla el Apocalipsis de San Juan. Empuñaba el Señor con gran firmeza la vara de Mercurio, el cetro de los reyes, el bastón de los patriarcas. Tomándome en sus brazos, cantó el venerable con voz de paraíso, diciendo cosas que a los seres terrenales no les es dable comprender. El Señor de Perfecciones me llevó entonces al planeta Venus, muy lejos de las amarguras de este mundo. Así fue como me acerqué al íntimo, por el camino secreto de la meditación interior profunda.